Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Pues aquí, bien dentro de lo que cabe, pero muchos estamos aquí con la preocupación y viendo todo este tipo de situaciones que está pasando en relación de Rusia, la guerra de Putin. Y nuestra audiencia nos ha pedido que continuemos con el tema que en un momento dado lo tocamos aquí y quieren saber especialmente en relación de la numerología, qué pudiera haber detrás de esos números, especialmente desde el momento de la invasión. ¿Qué nos podrías decir qué hay detrás? Y si se pudiera saber en un momento dado hasta dónde va a ser el alcance de esta guerra. Bueno, pues podemos empezar pues en un programa que hicimos hace aproximadamente 8 o 9 meses, que era Vladimir Putin. Hablamos un poco de su numerología, pero no nos extendimos muy fuerte en ese tema. Hablamos más de su vida, de sus ideas. Ahora, pues como tú sabes, pues hay centenares de artículos sobre Putin en la prensa, desde que tiene la mente de un reptil, en fin, diferentes cosas que podemos ir analizando, ¿no? Pero primero vamos a empezar con su numerología, ¿no? Y veremos ahora a continuación algo muy curioso, que no estaba, por supuesto, en el programa que hicimos sobre él hace 7 o 8 meses. Empecemos. Primero, Vladimir Putin nace en San Petersburgo, cuando todavía se llamaba Leningrado, el 7 de octubre del año 1952. Cuando analizamos y sumamos todos los números, nos da que 1 más 7 más 1 más 9 más 5 más 2 suma 25 y nos da al final 2 más 5, 7. O sea, el número de nacimiento de Vladimir Putin es un número 7. Como dijimos en ese programa, pues el número 7 es un número, sobre todo en la numerología occidental, considerado como un número de muy buena suerte. Es un número de trabajo, pero de buena suerte. Y como veremos un poco ahora cuando ahondemos un poco más en la vida de Vladimir Putin, pues él es una persona que sí se puede considerar que ha tenido suerte. Pudiéramos decir que él ha estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Lo que más me llama la atención ahora mismo de la numerología de Vladimir Putin es su numerología este año. Y recordemos a nuestros espectadores, para los que no estén tan familiarizados con la numerología, en numerología tú naces con un número. En este caso, octubre 7, 1952, el presidente ruso Vladimir Putin nace con un número 7. Pero también tenemos que recordar a nuestros espectadores que tu numerología cambia año a año. Es decir, una persona nacida, ponte el 5 de mayo del año 1954, bueno, pues tiene un cierto número, que no es el mismo que esa persona el 5 de mayo del año 2022. Entonces, se nos compone la numerología en estos momentos de dos partes. Solo hay un momento pleno, que son cada 9 años, cuando tú alcanzas tu número. Si eres un número uno, 9 años después vas a correr todo el ciclo y vas a volver a ser el número uno, que marca el inicio de un ciclo o el cierre de otro. En este caso, Vladimir Putin, nacido en octubre 7 de 1952, tiene un número muy curioso para este año. Este año es octubre 7, 2022. Cuando sumamos 1 más 7 más 2 más 2 más 2, nos da 14. Y nos da el número 5. ¿Por qué es tan curioso esto? Si recuerdas la semana pasada, cuando analizamos los números de la primera a la segunda y la invasión de Ucrania, la numerología, yo te dije que alguien, cuando hizo la numerología de la guerra de Ucrania, la había hecho mal. No sabemos por qué, pero sumó 24 más 2, en vez de sumar 2 más 4 más 2 más 2 más 2. Cuando tú sumas 24 del 2 del 2022, 2 más 4, 6, más 2, 8, 2, 10, más 2,
14. 5. Nos da exactamente la misma numerología que tiene Vladimir Putin este año. Y la misma, no solo el número, sino la misma combinación numerológica, que es 14. ¿Eso qué significaría, Manuel? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto? Bueno, primero, es impresionante. Es impresionante que este año sea exactamente la misma numerología de él. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que él sea un número 5? La posibilidad es un 11%. Porque si somos del 1 al 9, la posibilidad puede decir que es un 11%. Pero que tengas la misma combinación numerológica, es decir, 1 más 4, aproximadamente puede ser un 1 o un 2%. Y claro, que la invasión de Ucrania, 24 de febrero de 2022, sea exactamente igual que octubre 7, 2022, la fecha, el número del presidente Vladimir Putin, pues resulta pues altamente impresionante. Y como te digo, este es uno de los mensajes que te manda la numerología. Este señor tiene exactamente el mismo número que el día del inicio de la guerra, el día que se inicia la invasión. ¿Cómo es eso posible? Otra vez, el que no cree dice casualidad. Pero yo te vuelvo al análisis que hicimos la semana pasada cuando analizamos la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial, cuando te dije que no sabía con qué propósito se habían equivocado al hacer la suma de los números para llegar a 32, cuando habían usado el 24 erróneamente y no lo habían separado y sumado aparte 2 más 4. A mí me deja un poco perplejo todo esto. O sea, si tú lo miras en numerología desde el punto de vista más básico, te diría que él estaba destinado a esta invasión. Porque su número, su combinación, con el día que empezó la guerra. Yo no creo, ni por un segundo, que los rusos hayan pensado en eso para invadir Ucrania. O sea, no me lo puedo ni creer. Pero aquí hablábamos, cuando utilizamos la fecha de febrero 22, 2022, que hablábamos de un Capicúa que marcaba un cambio. El cambio, bueno, pues ya lo hemos visto claro, que ha sido la invasión de Ucrania, que esto significa quizá un nuevo orden mundial, una nueva guerra fría. Va a ser una nueva guerra fría, pero no una guerra fría de Occidente contra Rusia. Cuidado, olvidémonos de eso. Va a ser una nueva guerra fría de Occidente contra China y su aliado menor, que va a ser Rusia. Pero el enemigo para Occidente, desde el punto de vista económico, no es Rusia. El enemigo, pues que ya lo vimos durante la época del presidente Trump, ha sido China. El objetivo ha sido China. Entonces, hoy estás escuchando las noticias, que vete a saber si son verdad o mentira. Pues ya te digo, el problema es que ya no sabes lo que escuchas. Que Rusia ha pedido ayuda militar a China para la invasión. Estaban reunidos en Roma, pues el delegado americano y el delegado chino, y el delegado chino pues lo ha negado en rotundo. ¿Es verdad o es mentira? Pues no lo sabemos, porque yo estoy seguro que si Rusia ha pedido de verdad ayuda a China, se la habría pedido mucho antes de la invasión. Y ahora lo único que ha sido es una confirmación. A mí me cuesta creer que de repente Rusia le pide ayuda a China, ayuda militar, sin un acuerdo previo. Sí puedo creer que Rusia le ha pedido ayuda a China para tratar de evitar todas estas sanciones que están cayendo sobre Putin. Eso sí que me lo creo. Que le ha pedido, oye, de los 600 y pico mil millones que yo tengo en reserva, pues tengo congelados en dólares americanos, más de 200 mil millones de dólares que no puedo utilizar. Ayúdame a canalizar esto. Eso sí lo creo.
que le haya pedido ayuda militar y sin especificar qué tipo de ayuda. No sé qué tipo de carencias militares puede tener Rusia. Aquí, pues yo oigo a los analistas por televisión o no en noticias, y ya la gente va cambiando un poco cuando analizan la guerra, ¿no? O sea, desde la euforia que tú veías aquí en CNN, que la invasión era un fracaso, que en dos días, que la resistencia del pueblo ucraniano. En fin, ya hablamos de eso la vez pasada. Analistas y gentes estrategas, generales retirados, que pueden opinar. Cuidado, porque un general en activo de la OTAN, de un país miembro de la OTAN, no te puede decir realmente la verdad de lo que está pasando, sino la versión oficial. Ya están contrariando esta versión que tenemos aquí de que los rusos lo están haciendo muy mal. Y te decía este general que los rusos pues han seguido las iniciativas de una guerra básica y de lo cual tú puedes esperar del estilo de lucha ruso. Y él decía, mire, subestimar a los rusos siempre empiezan muy mal todas sus guerras. Vayan históricamente a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, las empiezan muy mal. Pero lo importante no es eso, sino ver cómo las acaban, que siempre las acaban ganándolas. Bueno, es una opinión más. Yo me parece una persona muy respetable. O sea, empiezas a escuchar a historiadores europeos que ya se van abriendo más. No sé si hablamos el otro día de Anthony Weaver, ¿no? Que decía que una gran parte de esta guerra, pues hay que culpar a Occidente por todo el ninguneo que ha hecho de Rusia, pero que sin duda Putin pues se está comportando como un auténtico monstruo. O sea, yo creo que a nadie nos cabe duda de que Putin pues sí se está comportando como un salvaje. En eso no tenemos duda. Lo que aquí tratamos de ver y hemos hecho a través de numerología y algún programa con opiniones es cuál es la solución de todo este problema. Otro historiador muy conocido decía que se dice que Putin está loco, pero los locos están realmente en Occidente. Es otra opinión. Dice, últimamente cualquier enemigo que se nos presenta a Occidente está loco. Saddam Hussein estaba loco, cualquier otro que se nos presente, el Mullah Omar en Afganistán estaba loco. Dice, todos están locos para nosotros. Y nosotros en Occidente no nos damos cuenta de nuestra propia locura. Los dirigentes que tenemos. ¿Cuántos de ellos están realmente sanos para estar acusando a otro de loco? Dice, lo peor que podría pasar, que esto acabara en una guerra entre locos. Entonces, bueno, son ya opiniones que te van saliendo, que la gente va opinando más, porque desgraciadamente, lo que no sea criticar a Putin y Rusia, parece que no está bien visto. Parece que o puedes buscar otras alternativas, que tienes que decir que se ha equivocado, lo único, por supuesto que se ha equivocado desde nuestro punto de vista. Nadie sabe lo que piensa la mente de Vladimir Putin. Es lo que la mayoría, unos psicólogos te dicen, bueno, tiene la mente del psicópata. Bueno, no sé cuánta gente ha tenido acceso a él para realmente saber si es un psicópata. Yo, cuando aquí analizamos su vida, como hemos hecho otras veces, ¿no? Pues vamos desde el inicio, él viene de una familia relativamente pobre, no pobreza extrema, pero oye, 1952, cuando él nace, Rusia acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial, su familia, su padre, su madre trabaja en una fábrica, su padre pues había estado en el ejército, como todos, todo el mundo tenía que ir ahí al ejército, viven en... Es una familia de tres hijos, los dos primeros mueren, entonces Vladimir Putin pues, se queda como hijo único en una sociedad muy traumatizada por la guerra.
comparte lo que se llama un apartamento comunal, como se definían en la época, y era un apartamento en el que lo compartían tres familias, entre ellas, pues, la familia del padre y la madre, primero los dos hijos que murieron y después Vladimir Putin. O sea, que ya sabe lo que son las estrecheces de la vida, que viene de un país que sale de una guerra, que estaba mal abastecido, todavía hay hambrunas, en fin, está bajo Stalin todavía cuando él nace, porque Stalin no va a morir hasta un año después. Entonces es una época muy difícil, el nacimiento de Putin. Putin de niño, bueno, pues va a la escuela local, no se destaca por ser un gran estudiante, pero tampoco es un mal estudiante. O sea, es un estudiante medio, con calificaciones buenas, pero no magna cum laude. O sea, es un buen estudiante, pero no es un estudiante maravilloso. Lo que sí es, se convierte en un gran deportista. Él entra a aprender, empieza a aprender judo y sambo. Sambo, acuérdate, es otra disciplina de artes marciales. Y él, pues ahora mismo, pues es cinturón negro y creo que sexto dan, que creo eso es altísimo dentro del judo. O sea, es un hombre que siempre le ha gustado la lucha, y la lucha cuerpo a cuerpo, o sea, que no rehúye la lucha cuerpo a cuerpo. Esto es algo que yo creo que tenemos que entender, o los occidentales, cuando estamos lidiando con él, que él le entra a la lucha cuerpo a cuerpo. Él no se va a echar atrás. Él, si quieres judo, si quieres sambo, él te vas a agarrar a piñazos o a lo que sea, pero él te va a entrar. Entonces, por eso el otro día hablábamos de lo ridículo que es solo sanciones, 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 y pensar que las sanciones van a acabar con él, con la infancia que tuvo, después de la experiencia traumática que dejó en Rusia la Segunda Guerra Mundial, que ahora este hombre se va a echar atrás. Te digo, por ahí vamos equivocados. Seguimos con su vida. A los 16 años, cuando está acabando ya la escuela, lo que sería aquí el high school, se presenta ahí en Leningrado, en los cuarteles de la KGB, y dice que quiere trabajar para la KGB porque quiere ser útil a su país. En la KGB, pues se lo toman un poco como, no le toman en serio, pero en el sentido de decir, mira, tú eres muy joven, ve primero a la universidad, trata de estudiar derecho, y entonces estoy seguro que con tus ganas de servir al país podremos encontrarte pues un acomodo. Y efectivamente, pues Putin se va a la universidad, acaba su carrera de derecho, se va otra vez a la KGB, y sí, pues, le admiten en la KGB, pues se le empieza con tareas básicas y eventualmente pues le destinan a Alemania del Este, pero no le mandan a la capital, o sea, no le mandan a Berlín, sino que le mandan a la ciudad de Dresden, que era un frente mucho menos complicado, porque acuérdate, toda la época de estos espías, pues era Berlín el centro. Él era Dresden, pues un centro secundario. Pero él allí empieza a demostrar, pues, que tiene talento. Tiene talento para ello. Bueno, él se va allí, pasa unos años y finalmente viene en 1989 la caída del muro de Berlín. Él se siente amenazado porque, pues, la embajada rusa en Dresden es apedreada y él ve el fin de la Unión Soviética como una gran tragedia. Él lo ve como una tragedia. Es como una gran tragedia. O sea, que la gente, los dirigentes rusos, pues no tienen los pantalones para defender un imperio que han hecho. Es como él lo ve.
es como él lo ve. Y como también lo ve otro personaje, otra persona muy importante hoy en día, de la que ya hemos hablado, que es Xi Jinping. Y Xi Jinping te dice, la Unión Soviética, para mí la caída de la Unión Soviética es una tragedia inexplicable. No puedo entender cómo un país comunista que tiene en porcentaje 10 veces más millones de militantes comunistas que los chinos han sido capaz de permitir eso. Es que no había gente con pantalones ahí para defender lo que habían hecho. Y esa es, pues, la idea de Putin. Considera, pues, que la caída de la Unión Soviética ha sido una gran traición. Considera que es una traición. Y una traición, pues acuérdate que cuando aquí hablábamos de la Unión Soviética, Stalin es el secretario general del Partido Comunista, que vino después de Lenin, después de Stalin te vino, como ya hablamos, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, y fue el que cedió Crimea a Ucrania. Al final, pues Nikita Khrushchev es considerado como un blando y es derrocado, y te llega Leonidas Brezhnev, que es un duro. Después ya también Brezhnev estaba muy viejo. Después de Brezhnev te viene una época en que te llega Chernenko, Kirilenko, pero ya estás, y Andropov. Primero te llega Andropov, que era el jefe de la KGB, que era, había trabajado, Putin lo conocía, porque él entró en la KGB cuando estaba bajo el liderazgo de Andropov. Entonces, Andropov, pues, era un tipo duro. Después te llegan Chernenko y Kirilenko, ya dos abueletes. Y finalmente te llega el que era el ministro de Agricultura, que era Gorbachov, que inicia, pues, la época de apertura. O sea, la historia de la Unión Soviética, como te digo, no tiene muchos dirigentes, porque todos estaban ahí por un buen número de años. Por eso te digo, es fácil recordarlos. Gorbachov inicia sus reformas y, bueno, pues, como todos sabemos, pues se le va de las manos. Se le va de las manos, para mal, para muchos rusos o soviéticos, pero celebrado por Occidente, porque finalmente acabamos con la Guerra Fría. Pero eso a él se le va a quedar marcado. Llega Gorbachov, al final Gorbachov rompe la Unión Soviética, se queda solo lo que es la Federación Rusa, y la Federación Rusa, pues el presidente de la Federación Rusa en ese momento, pues era Boris Yeltsin, del cual ya hemos hablado también aquí otras veces. Este hombre, Putin, vuelve a Leningrado. El alcalde de Leningrado, que es elegido por primera vez democráticamente, había sido profesor de Putin en la universidad cuando él estudiaba Derecho, y le mete dentro de su equipo, y entonces Putin se convierte en vicealcalde de Leningrado, y ahí empieza a demostrar un gran talento. Las cosas siguen deteriorándose bajo Yeltsin, a él le ofrecen la oportunidad de volver a Moscú. Él en esos momentos, pues, era teniente coronel de la KGB, o sea, él nunca llegó a lo máximo de la KGB, se quedó en teniente coronel, y alrededor del año 98, pues, se le ofrece ser, pues, el nuevo jefe de la KGB, que ya no es la KGB, sino el FSB, o sea, las fuerzas de seguridad rusas. Él entra ahí con mano dura, con mano muy dura, vamos a ser serios, él entra con mano muy dura. Yeltsin se fija en él porque le ve una persona al de la cual te puedes fiar, él considera que te puedes fiar de él, entonces acaba nombrándole primer ministro. Como primer ministro, pues lo primero que hace Putin es acabar con la rebelión de los chechenos. Para los que no se acuerden de lo que es Chechenia, Chechenia era una de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, mayoritariamente poblada por musulmanes. Los rusos siempre tuvieron gran miedo al problema musulmán. Cuidado, tenían más miedo a los musulmanes
que a una propia guerra, pues sabían que eso era una guerra interna y que eran, por motivos religiosos, muy difíciles de controlar. Y es la razón porque años antes, pues Rusia invadió Afganistán, porque no quería que el influjo de los afganos se pasara a los chechenios y otros pueblos. Esa es la razón por la que Rusia, la antigua Unión Soviética, entra en Afganistán. Pero bueno, haciendo ese impacto, Putin entra en Chechenia. La excusa es que en Moscú y otras ciudades rusas pues han estallado artefactos explosivos y han causado muchas víctimas, que eso es cierto. Lo que pasa que, claro, los críticos de Putin dicen que él mismo fue el que ordenó esos ataques terroristas dentro de las ciudades rusas para culpar a los chechenos y tener la excusa para invadirlos. ¿Verdad? ¿Mentira? Pues puede ser verdad. ¿Qué hace? Bueno, Putin manda a las tropas a Chechenia y hace que, no sé, según cifras oficiales, pues alrededor de 80.000 chechenos mueran. O sea, ya se veía que Putin no se andaba con chiquitas. No se andaba con chiquitas. Llega ya por primera vez, Yeltsin se retira ya, pues como hemos dicho aquí, era un alcohólico, y llega a un acuerdo con Putin para que se respete todo lo que él ha robado, su fortuna, y la fortuna de todos sus familiares. Acuérdate, aquí hemos hablado del expolio de lo que fue la antigua Unión Soviética, con 250.000 empresas, pues que se privatizaron, pero empresas del nivel de Gazprom, o sea, la principal quizá petrolera y gasera de Europa. Eso se privatizó, como lo hemos explicado otras veces, digamos, que a Gazprom se le da un valor de 10.000 millones de dólares. Bueno, ponte, yo, el Estado soviético, el Estado ruso, te presto a ti, Mijail, lo que quieras, uno de estos oligarcas, 10.000 millones en rublos, cuidado, ni siquiera en dólares, en rublos. Tú eres el dueño, tú la sacas a bolsa. ¿Qué pasa? Que esa empresa que valía 10.000 millones, en el momento en que la sacan a bolsa, vale 100.000. Ese oligarca pues te volvía sus 10.000 millones, se quedaba con los otros 90.000 millones. O sea, esa es la forma en que se expolió a la antigua Unión Soviética. Y fue con la ayuda de asesores occidentales, sobre todo norteamericanos. O sea, tampoco podemos quitarnos nosotros las ayudas que se le hicieron a Rusia para tratar, decían, de occidentalizarlo. Putin llega al poder, llega también un acuerdo con los oligarcas, les dice, mira, hasta aquí habéis robado. A partir de ahora, aquí no se roba más. Y hay quien dice, bueno, porque te lo vas a robar tú. Bueno, pues Occidente dice que la fortuna de Putin es inmensa, de 100.000 millones de dólares. Es posible. Es posible. Hasta ahora, pues no se le ha podido probar nada, no se le han podido probar cuentas en banco, no se le han podido probar ninguna cosa. Dicen que, claro, que todas están en manos de esos oligarcas y testaferros, que es muy posible. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto, digo que es muy posible. Le están confiscando un yate que creo que tiene en Italia uno de estos oligarcas, que vale 480 millones de dólares, que dicen que es de Putin. Bueno, ahora como Occidente pues está confiscando todo, pues todo lo que les están quitando a los oligarcas, pues dicen que es dinero de Putin. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No sé. Yo no lo sé. O sea, lo que no puedo es creerme que todo sea de él. No sé si me entiendes. Entonces, ¿cuál es el poder de este hombre? ¿Qué hace que todos los oligarcas, que todo el dinero al final sea suyo? Me cuesta creerlo. Sí puedo entender que parte de ellos pues sean testaferros de él, pero hasta ahora pues no se ha probado en ningún sitio que él sea el beneficiario final de nada. Pero asumamos que sí, que lo ha robado. Punto. Lo ha robado. Para dejarlo ahí, si lo queremos ver así. Él llega a la presidencia en el año 2000. ¿Y qué pasa con Vladimir Putin? Que lo primero que hace
es pedir la adhesión de Rusia a la OTAN. Cuidado, que parece que no queremos oír nuestra propia historia. Él pide la adhesión de Rusia a la OTAN. La OTAN le dice, bueno, no, es que tal, es que esa. Y él dice, no, pero la quiero en igualdad de condiciones. Yo no voy a estar bajo el mando de Estados Unidos cuando yo tengo el potencial nuclear como ellos. Yo quiero entrar en la OTAN en igualdad de condiciones. Y aquí viene un punto que yo quería hacer en este programa cuando hablamos de ucronías o lo que hubiera sido la historia. ¿Qué hubiera pasado si los líderes occidentales no hubieran sido tan burdos y tan vastos que trataron de hundir a Rusia si le hubieran abierto las puertas y le hubieran dejado entrar en la OTAN y en la Unión Europea? ¿Estaríamos ahora hablando de invasión de Ucrania? O sea, lo que quiero hacerte ver, Jesús, y a los que me estén escuchando, es que Occidente ha cometido muchos errores. Muchos errores. Y lo que ahora escuchamos es que todo lo hemos hecho bien, cuando sabemos que no. Rusia pidió la adhesión. Y se discutió, lo discutió con Clinton, No. Bueno, pues fue no. Rusia estaba, cuando él llega al poder, pues con un 100% de inflación. La gente ganaba $150 al día. Y ahora con él, pues la gente está con un salario pues que está como de $600 al día. Entonces, que en estos 22 años que lleva en el poder, y fíjate, ¿qué número? 22. Él ha iniciado la invasión de Ucrania a los 22 años de estar en el poder. Es lo que te hablábamos en nuestro número, en nuestro libro 22, La Guerra de los Dioses. Otra vez el número 22. Cuando él decide la invasión de Ucrania. Y la decide, como decíamos antes, en un número 5 para él, viniendo de 14. Que como te digo, cuando el otro día comentábamos todos estos manuscritos sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial y ahora esto, el número que estos señores habían hecho mal era precisamente era este, el 14-5. Por eso te digo, cuando el otro día discutíamos aquí ese documento, cuando habían utilizado mal la numerología tradicional para hacer eso, había algo a mí que no me cuadraba. Algo que no me cuadraba. Y es, claro, es que cuando es 14 y es exactamente igual que el número de él este año, es todavía más impresionante, Jesús, créeme, porque... Y los otros números son impresionantes, pero este, y que por una razón u otra se tratara de omitir, porque estos manuscritos que vimos el otro día, el de España, el de Estados Unidos y el de Brasil, ¿por qué los tres van a estar mal? O sea, no lo acabo de entender. Y te digo, y no creo, porque la mayoría de la gente, como decíamos el otro día, ni cree en la numerología, ni cree en esto, ¿no? O sea, como decía, igual hay un 10% que creen o que les parece interesante. El resto de la gente, no. No cree en esto. O sea, no cree que la numerología te pueda dar la clave de algo. Y están perfectamente libres de creerlo. Pero yo lo único que te estoy diciendo aquí ahora, Jesús, es que el número de Putin este año es la misma combinación numerológica y el mismo número final de la guerra, de la invasión de Ucrania. Entonces, pues más o menos, pues ahí explica un poco lo que ha sido ya desde el año 98-2000, que él entra al poder, pues poco a poco va teniendo poderes cada día más absolutos, en el sentido de que él sí tiene elecciones, digamos, relativamente libres, se presentan candidatos de oposición, pero siempre gana él, siempre gana él. ¿Es demócrata, no es demócrata? Pues él sigue teniendo una gran popularidad en Rusia, por lo menos la tenía hasta esta invasión. Yo no sé ahora cuál es su nivel de popularidad, porque si escuchan las noticias de aquí, el nivel de popularidad de él es cero ahora.
Pero eso lo hemos oído de todas las personas con las que hemos entrado en guerra, hasta del Mulá Omar en Afganistán, que no tenía popularidad. O sea, es difícil de saber que la guerra esta a Rusia va a serle muy costosa, al pueblo ruso muy costoso. Pues no hay duda. Pero entonces me voy a otro de los artículos, ¿no? El artículo dice, ¿es Putin irracional? Dice, ¿qué nos dice la estrategia de la teoría de nuclear como un potencial para subyugar a tus oponentes? Entonces te empiezan a analizar en este artículo y la supuesta irracionalidad de Putin, si es real o no es real. ¿Es Putin irracional? Pues para nosotros sí. Quizá en su mente no lo es. No lo es. Quizá está jugando. Pensar que Rusia, o que en este caso Putin, no sabía lo que se estaba jugando. Aquí escuchamos todas las noticias que ha calculado mal sus movimientos, que esperaban una guerra relámpago. Y eso lo decimos nosotros. ¿Qué sabemos lo que él estaba esperando de esta guerra? ¿Estaba esperando una guerra relámpago o una guerra tal y como la está haciendo ahora? Porque acuérdate que la estrategia que está siguiendo en Kiev, en Odessa, es muy similar a la estrategia Rusia que ha seguido en Siria. La forma de ataque es muy similar. Entonces, yo no creo, sinceramente, que él pensara que podía conquistar Ucrania en 2 días. Sí lo hubiera podido conquistar. Si tú haces bombardeos masivos y destruyes todas las ciudades, ¿quién puede resistirse a eso? Entonces, yo creo que detrás de él hay una persona maquiavélica, no hay duda, maquiavélica, pero extremadamente inteligente y que ha medido bien sus golpes. Hoy estaba escuchando a otro analista y decía, ¿en qué se ha basado Putin, entre otras cosas, para tomar su decisión? Dice, primero, él ha visto en Estados Unidos una gran debilidad. Dice, la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán ha sido un enorme fiasco para todo el mundo occidental. Eso te demuestra debilidad. O sea, ahora volvemos atrás a eso de Afganistán y a todos nos recordaremos en agosto cómo salieron las tropas de allí y cómo pudieron salir, pues, gente que había trabajado para ellas, colaboradores, que fue una evacuación, pues, realmente espantosa. O sea, ¿cómo puede un gobierno como el de Estados Unidos permitirse un desastre así? Si esto es tratado de paz, se había firmado 2 años antes con Donald Trump, porque Donald Trump ya lo dijo, se quería ir de Afganistán y habían firmado salida para el 31 de agosto del 2021. Si tú tienes esa fecha límite, pues no puedes empezar los preparativos para salir 6 meses antes. Oye, los italianos lo hicieron así, los italianos se largaron mucho antes de la fecha esta. ¿Por qué se esperó hasta el final? Y si no te quedó más remedio que esperar hasta el final, ¿por qué no alargaste la salida? 1 mes, 2 meses. Yo no creo que los talibanes se te hubieran echado encima más de lo que ya estaban por alargar la salida 1 o 2 meses. Al punto que voy es, los analistas, este te decía que había visto un punto muy débil dentro de los Estados Unidos. Segundo error que te comentan, el hecho de decir ya desde el principio que ni Estados Unidos ni la OTAN van a intervenir. Cuidado, eso se dijo desde el principio, que no querían intervenir porque no querían tener un conflicto internacional. Según estos analistas, dice, tú no debes de decir nada. Esa es una prerrogativa que tú te guardas para usarla o no usarla.
pero nunca digas ya que no vas a intervenir porque le estás dando todavía más bazas a este señor. Ahí lo dejo, pues, para que los que nos están viendo pues puedan pensar si es válido o no es válido. Te digo, esto es un analista muy, muy conocido. Y después el tercer punto que dicen es cuando hace una semana y pico Vladimir Putin dijo que había puesto a sus fuerzas nucleares en alerta. Dice, no ha habido ni una sola respuesta de Occidente sobre eso. Ni una sola respuesta. Dice, la respuesta de Occidente debía haber sido contundente. Muy bien, tú pones tus fuerzas militares en alerta, nosotros ponemos nuestras fuerzas nucleares en alerta y cuídate de hacer algo, porque si lo haces, la respuesta nuestra va a ser brutal. Sin embargo, pues nadie, ni en la OTAN, ni en Estados Unidos, le ha dado respuesta. Le ponen más sanciones y más sanciones. Con esto de las sanciones, como hemos visto, como te decía, la reunión esta de los chinos hoy, los chinos van a ser los grandes beneficiados de todo esto. Porque Rusia, sí, eventualmente se va a alinear con China, pero no va a ser un partner de igual a igual. La economía china es 10 veces la economía rusa. Rusia tiene una economía bastante, siendo, desde el punto de vista económico, de país emergente. Es decir, se basa en la venta de petróleo, materias primas, es su principal fuente de ingresos. No tiene una economía diversificada. Es una economía bastante emergente. Entonces, todo el daño que le van a infligir con estas sanciones, pues lo va a tener que sufrir el pueblo ruso, que se va a acercar más a los chinos, sin lugar a duda. O sea, no les quisimos en la OTAN en el año 2000 y ahora los vamos a poner del lado chino. Con lo cual vamos a crear ya, pues, como se ha dicho, pues una nueva Guerra Fría y un poder grandísimo, grandísimo, que los occidentales no tenemos. Porque sí, los occidentales podemos controlar Europa, por supuesto Estados Unidos, pero ya Asia no. Asia poco a poco se va a quedar bajo el dominio y la influencia china. Va a ser muy difícil que Occidente pues pueda, en cierto modo, evitar que eso pase. Eso va a estar muy difícil. Entonces, pues, esto nos está llevando, como estábamos hablando hace un momento, pues hacia una nueva Guerra Fría, en el cual Rusia va a ser un protagonista, pero un protagonista menor. Ahora es un protagonista muy importante, porque son los que han iniciado las hostilidades contra Ucrania. Pero esto de Ucrania eventualmente pasará. O sea, eventualmente se sentarán, discutirán, y como decíamos el otro día, pues llegarán aunque sea un mal acuerdo, pero se llegará a un acuerdo que evite una conflagración mundial. O sea, a mí no me cabe duda de que se acabará llegando. Claro, cuando tú estás tratando con personas irracionales, pero te hablo de irracionales en los dos bandos, tanto con la parte rusa como en la parte occidental, la posibilidad de que esto vaya a más, pues es real. Podría ir a más, no debería, pero cuando tú ves las informaciones que recibimos, no sé, a mí me da muy mala espina todo esto, aunque sigo creyendo que todo esto pues, eventualmente se arreglará quizá de mala manera, pero se arreglará. ¿Qué va a producir con todo esto? Como decíamos el otro día, pues va a ser un aumento muy significativo del gasto en armamento. El gasto en armamento pues se va a incrementar en todas las partes del mundo. Europa va a aumentar mucho sus gastos en armamento. Estados Unidos no sé si los aumentará más, posiblemente los pudiera aumentar.
China los aumentará y Rusia los aumentará. Entonces, vamos otra vez a una época, la época del miedo. Es lo que nos espera de todo esto, una nueva Guerra Fría. Y la Guerra Fría, pues, que ha empezado, como decía Putin, pues, con una guerra económica. Y cuando una, y nos avisa, dice, cuando una guerra económica empieza y se endurece, normalmente acaba en una guerra total. Son amenazas, son creíbles, no son creíbles. Bueno, yo sigo creyendo y basándome en los números, que los números nos dan una idea muy clara de hasta dónde puede llegar Putin durante este año, que es el número 5, el 1-4, y que además, como hacíamos el otro día, es el número americano, es el número de Estados Unidos, 4 de julio del 76, un número 5, y puede llevarnos a una confrontación que esperemos no sea militar, sino pues, a una nueva Guerra Fría. Eso creo que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a vivir un nuevo orden mundial y bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a él. Las economías occidentales tendrán que acostumbrarse a dedicarle más de su presupuesto en vez de educación, quizá armamento. Es una desgracia, pero eventualmente eso va a pasar, porque Estados Unidos, como decíamos la otra vez, pues no está dispuesto a seguir pagando la factura europea. Entonces, bueno, pues eso es más o menos, yo creo, lo más interesante de todo esto. Ha salido esta semana también otra vez, que a mí me produjo mucha preocupación, sobre las armas biológicas en Ucrania. ¿Qué hay de verdad y de mentira en esto de las armas biológicas? Porque dice que se supone que Ucrania, pues durante la época de la Unión Soviética, pues sí tenía bastantes laboratorios de producción de armas biológicas. Se supone también, y yo todo esto te digo se supone, porque realmente no sabes nada de que esas armas supuestamente bacteriológicas fueron destruidas o llevadas a Rusia. Y que se dice que los laboratorios biológicos que Ucrania tiene hoy en día, pues son sencillamente pacíficos, en el sentido es de estudiar pues estas bacterias, estos virus que podrían supuestamente aparecer pues en un momento dado en cualquier sitio del planeta, pero que no son armas biológicas. Te digo, esto ha sido polémica toda la semana anterior, muy fuerte en la cadena Fox, hablando de todo esto, y realmente pues no sabemos lo que hay de verdad o mentira en todo esto, como nos pasa la mayoría de las veces, que no sabemos si unas cosas que nos dicen son verdad o son mentiras, ¿no? Después se dice que Rusia está usando bombas termobáricas ahí en Ucrania. Las bombas termobáricas, como todos sabemos, son unas armas brutales de destrucción masiva que te van a varios miles de grados y pulverizan todo lo que está alrededor de lo que cae. O sea, la gente queda pulverizada. Es una bomba tradicional. ¿Las están utilizando o no las están utilizando? Pues hay quien dice que sí. La ONU no ha emitido ningún comunicado, claro, sobre eso, pero supongamos que sí, que es posible que las estén utilizando, lo cual te da idea de lo grave que es esta situación y a qué punto pudiera llegar. Yo creo que estos pues, son los puntos más interesantes que podemos discutir de Putin, con, como decía el artículo ese, su mente de reptil, que no sabe realmente lo que está pensando y que nadie sabe realmente lo que él piensa y lo que él quiera. Estamos asumiendo por informaciones que tenemos de gente que supuestamente ha tratado con él, pero tienes que entender que tú estás hablando con un alto
encargo de la KGB, que él sabe todo lo que es una guerra de esta, de fake news. Ellos saben cómo utilizarlo. Entonces, no sabemos, en el fondo, lo que está detrás de la mente de Putin y cuáles son sus objetivos reales en Ucrania. Como te digo, yo te he dado comentarios de muchos puntos de vista, de personas que te dicen pues, que los rusos pues, que no saben luchar, que no se esperaban encontrar esto, y otros que te dicen pues, que es una estrategia clásica rusa. No soy militar, yo pasé muy poco tiempo en el ejército y no te sabría definir una estrategia militar a quién creer más o menos. Lo que te quiero decir, a mí lo que más me preocupó es la fecha esta del 24-2 del 2022, que coincida exactamente con el número de Putin este año, no solo el número final, sino la combinación numerológica de 14. Pues muy bien, Manuel. Una pregunta que quizá está un poco fuera del contexto de lo que estás hablando, pero es parte de... De repente viene esta guerra de Ucrania y Rusia y todo eso y se acabó lo del COVID, como que ya ahorita ya esto es otra dinámica que también tenía en jaque al mundo. ¿Y qué podemos esperar si es que sigue la pandemia durante esta guerra o definitivamente ya se paró todo eso? ¿Qué podrá venir? Bueno, pues mira, yo aquí pues he escuchado muchos comentarios que decían que después del COVID pues la gente iba a vivir en un mundo mucho mejor, porque la gente iba a ser mucho más sincera, mucho más dialogante, tendría un entendimiento mayor después de lo que hemos pasado con el COVID. Y acabamos el COVID y nos encontramos con una guerra. O sea, es otra vez volver a todas las buenas intenciones que se dicen de cómo se comporta el sapiens, y ya ves que no. Que ahora mismo el COVID, yo creo que el COVID no está en la mente de nadie. O sea, el COVID, yo raramente lo veo ya hablar de él en la televisión. Se menciona que si no sé cuántos casos, fallecimientos, pero ya no es prioridad. O sea, esto nos ha hecho ver cuáles son nuestras prioridades, en cierto modo. Y nuestra prioridad es salvar la vida, salvar lo que tenemos. Evitar que un loco o unos locos pues, puedan acabar con todos nosotros. O sea, lo del COVID, pues con eso te digo. Tú fíjate qué curioso que la gripe española, pues, estaban en plena Primera Guerra Mundial todavía, y llegó la gripe y, pues, como te digo, era un asunto de Estado y estaba oculta. Por eso se la llamó gripe española, porque España no participó en la Primera Guerra Mundial. Y los periódicos españoles fueron los primeros que empezaron a reportar los casos. Por eso se la llamó gripe española, porque se informaba desde España. Pero la gripe realmente vino de Estados Unidos, de Kansas, posiblemente con las tropas americanas que venían a ayudar a los europeos. Se trajo de allí. Pero bueno, se la llamó siempre la gripe española. Y coincidió pues, con la guerra. Ahora mismo pues, el COVID está coincidiendo pues, con la guerra de Ucrania, que te digo, depende del contexto en que lo mires, por supuesto es una guerra menor si la vamos a comparar con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos que ver es quedarnos en que sea una guerra menor, que sea solo un conflicto y que pueda ser arreglado. Lo que no queremos es que el COVID sea el precursor de otra guerra mundial. Pero te digo tu respuesta, el COVID pues ha pasado en el segundo plano de la preocupación de la gente. O sea, por eso tantas teorías conspirativas y cosas de esas que dicen, bueno, ahora con la guerra ya nos olvidamos del COVID y todo lo que ha pasado con el COVID ya, todos los errores, todo lo que se ha hecho, está pasado. Te digo, la gente pues habla porque a todo el mundo le gusta hablar y opinar. Yo creo que el COVID pues prácticamente pues, está vencido de momento. En 2 años veremos, en vez de COVID-19 nos viene el COVID-23, con la variante Delta, Omicron, lo que quieran, y te viene otra vez.
No sé, vivimos en un mundo, a mí cada vez me recuerda más a el 1984 de George Orwell. Y creo que esto, el COVID y esta guerra de Ucrania nos están llevando a esto. Que va a haber dos bloques, uno bueno y uno malo, y que van a vivir enfrentados entre sí. Pues esto es la Guerra Fría, George Orwell lo explicaba todo muy bien, todo lo que son los fake news, ya hablaba de ellos, que toda la propaganda del gobierno era fake news, y tenías que pensar como ellos. Y eventualmente pues esta guerra pues nos va a llevar a eso, la guerra, el COVID, toda esta situación, a las noticias que son buenas y las noticias que son falsas. Pero ¿qué noticias hoy en día son falsas y cuáles no? Si tú escuchas la CNN, ¿son noticias reales? ¿Llevan la razón? ¿O son las noticias que te da Fox o que te da la BBC? ¿O que te da la televisión rusa o la televisión china? Desde nuestro punto de vista asumimos que las noticias que te da la televisión rusa son falsas. Noticias que te da la televisión china son falsas, pero ellos asumen lo mismo que de nosotros. Piensan que todas las noticias que vienen de Estados Unidos son falsas o todas las que vienen de Europa son falsas. Entonces, nos hemos creado en dos bloques. ¿Que cuál de los dos tiene razón o cuál de los dos dice más mentiras? Nosotros estamos inclinados a creer, pues, que en el mundo occidental somos más propensos a la verdad que en el muro, en la parte oriental. Pero otra vez, es una percepción. Desgraciadamente, como hemos hablado muchas veces, nuestra percepción es nuestra única realidad. Entonces, no sé, yo ahí te lo dejo a ti y a las personas que nos estén viendo, pues estas reflexiones, y les dejo con estos números, ¿no? O sea, preocupantes. Te digo, para mí me resulta más preocupante este número que los otros números que nos mandamos, que analizamos la semana pasada. Y te vuelvo a decir, ¿por qué escondieron este número? ¿O es que no se preocuparon? Pero yo estoy seguro que alguien, en departamentos de Estado, en la CIA, pues ellos tienen numerólogos y tienen astrólogos, porque lo tienen. Y ellos analizan estas cosas, las posibilidades de que esto sea real o no. Puede ser que nos están mandando una desinformación para preocuparnos más o para hacernos sentir que necesitamos más la ayuda del Estado y que tenemos que creerlos a ciencia ciega. Pues no lo sé, Jesús. Nosotros vivimos en el mundo occidental, pues tenemos que estar con el mundo occidental, no nos queda otra. Y esperar que nuestros gobernantes pues tengan el suficiente cerebro y la suficiente humildad para ayudarnos a salir de todo este rollo. Porque si nos dejamos llevar por los egos, a mí esto me recuerda más, o sea, el estilo de esta guerra, más a cómo empezó la Primera Guerra Mundial que cómo empezó la Segunda. Porque la Primera Guerra Mundial, con el asesinato de Sarajevo, ningún país quería la guerra. Ningún país quería la guerra. Pero vinieron los egos de los gobernantes de todos estos países, que llevaron a Europa a una guerra que no querían, que no la querían. La Segunda Guerra Mundial, bueno, fue una guerra ya impuesta, porque Hitler impuso esa guerra, pero la Primera Guerra Mundial no. Y esto, otra vez, vamos al periodo de los 100 años, COVID, guerra, gripe española, está mucho más cerca de ese parámetro histórico que la Segunda Guerra Mundial. Que en la Primera Guerra Mundial, acuérdate, pues las alianzas tuvieron que hacerse. Asesinan al archiduque en Sarajevo, pues ya los austriacos dicen, pues hay que ir a la guerra. Pues los alemanes eran aliados, pues no les quedó otro remedio. Entonces, pues por otra parte estaban los rusos, con los británicos, con los franceses, pues ya no les quedó más remedio que ir a la guerra porque estaban en bloques, como estamos ahora en la OTAN. Ya vas porque te llevan. Y quizás similitud histórica la veo mucho más parecido a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda.
aunque también veo paralelismos con la Segunda Guerra Mundial, como te decía el otro día, pues porque Alemania en el Tratado de Versalles la pone en unas condiciones leoninas y eso hace pues que Hitler llegue al poder y que diga esto se ha acabado. En este caso, cuando hablábamos de la humillación que le habían dado a Rusia por casi 20 y tantos, 30 años, pues ha llevado a que este señor Vladimir Putin diga, pues hasta aquí ha acabado la humillación de Rusia. Está acertado, está equivocado. Pues para nosotros los occidentales está equivocado. Para él en su mente, si alguien realmente pues sigue tratando de entrañarla y puede dar una respuesta, pues no lo sabemos. No lo sabemos, Jesús. Entonces, pues de momento, no sé, eso es lo que hay, lo que tenía que decir en este programa. Pues muy bien, Manuel, ahí queda la reflexión interesante a nivel histórico y que tiene que ver la numerología con esto que estamos viviendo. Y bueno, pues no queda más que invitar a nuestra audiencia a que le ponga like, que lo comparta y que nos dejen sus comentarios. Y bueno, pues nuevamente te pregunto acerca de los audiolibros y de dónde se pueden conseguir todas las demás publicaciones que tienes. Bueno, pues como te decía, pues todos los se pueden conseguir en Amazon, tanto en audiolibro, en inglés, en español, libro normal o ebook. Y ya finalmente, pues decirles a nuestros espectadores que vamos a hacer un parón temporal del programa y que próximamente pues volveremos a estar en antena. Pues bien, Manuel, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús, gracias.